te hacen el review. Don't you guys think this is a little bit... Oh, come on. She deserves it. Hannah! What's going on? Where's my sister going? It was just a prank, Han. Emily es una capulla. No! Vale, first off, I gotta say, I am super excited to welcome all my pals back to the annual Blackwood Winter Getaway. I really want to spend some quality time with each and every one of you and just share some moments that we'll never forget for the sake of my sisters. I need to go find Sam. Son of a bitch! So, I got moved to the back and next to Josh. That's how we met. Boom. Butterfly effect. Vale, este es el resumen que nos han dado. Man, I feel like this mountain gets bigger every time I climb it. Oh yeah? It feels the same to me. Uy, este es Josh, el hermano de Hannah y Beth. Ese es el que ha organizado la fiesta. Complejo. Atento, cariñoso. Ah, claro, por eso Beth fue a espabilarlo, en plan de, venga Josh, levántate, este tenía una cogorza del siglo. A ver... Come on, you grew up here. It probably feels like it's shrinking. I guess that's true. When are you gonna install some cell towers up here? I'm getting withdrawals already. You got a spare million lying around, I'll fix you right up. Funny you should say that. I think I left it in my other jacket. Oops. Hey guys. Get up here okay? Yeah. Well, more or less, but it is so good to see you. What's up with him? Vale, están todos aquí. ¿Quién coño será este pavo? Yo, yo, yo. We got things moving up here or what? Yeah, man. Matty, Emily. Hey, you doing all right? I mean, I know it must be really tough without your sis. Stop. I just meant that... No, I know what you meant. You know, seriously, I'm over it. And I want us to have a good time, you know? Like we always used to. Damn it. Okay. It's a freaking thing. It's iced. What else? Maybe there's another way in. There are a million ways in. They're just all locked. There's gotta be like a window around the corner we can get like... get open or something. Wait a second. Are you saying we should break in? I don't think it's technically breaking in if you own the place, right? Hey, not if I don't report you. Lead the way, coaches. Okay. Van como muy frescos, hi, Chris. ¿No? So, how are you doing? Good, but a little cold. I think I could use some time curled up by the fire. Yeah, that does sound pretty nice. Okay. Ese personaje, el actor ese, sí, es de Mr. Robot. Sí, sí, sí. Y también de Queen. Pasa que aquí está más jovencillo. Un poquillo más jovencillo. Venga, vamos. Por aquí hay algo. Bueno, tampoco me tienes que seguir, ¿eh? Yo he venido aquí, pues mira. Ya que oscuro está, ¿no? Me voy a ver una mierda. Está como muy oscuro. No tenéis linternas ni nada, es que no veo nada. Seguramente me pasaré el tema de los tótems estos, pero vamos. Me he debido pasar ya alguno. Y porque es que no veo. Ashley was looking pretty hot today, right? ¿Pero qué clase de conversación son estas? She's like a sleeper hit kind of gal, you know? And I just want to rip that parka right off of her and make some snow angels, right? Hey, cut it out, man. Yeah, I mean, if you're not gonna bang her, maybe Michael take up the case. Wait, will you back off her? Relax. Just checking to see if there's some blood flowing down there. Yeah. Listen, dude, look around you. Look at these beautiful mountains. Do you see any parents? I mean, can you imagine a more perfect, ripe scenario just dripping with erotic possibilities? You
And Ashley, alone at last. You've laid all the groundwork. You've been a perfect gentleman. Now, you come in for the kill. Ay, Dios mío, qué pesadilla. I don't know, man. How can you not know? What if it's, like, weird? And what if she might not, like, want to be friends with me anymore if I try something like that? I mean, weren't you just listening? You gotta buck up, bro. Grow a pair. ¿Por qué todo tiene que girar en torno al sexo? ¿Me lo podéis explicar? ¿Qué pasa? ¿Solo pensé con la polla o qué? So, how are you planning on breaking into my parents' lodge, bud? I didn't say I had a plan. You sounded like you had a plan. You better deliver, Cochise, or else you got four lovely ladies who are going to be freezing their buns off. And last time I checked, that's not a good way to get laid. Oh, shoot. Nobody likes cool buns. Por Dios. ¿Qué edad deben tener? 16, 17, 18 años. Como sé que los actores tienen más, como de costumbre. Pero no sé, es raro. Damn, I'm getting pretty low on juice here. I just had to turn off my GPS. I'm finally, like, outside, where I might actually use it. Can you cool it on the phone talk? What? Why? It's pretty much all you talk about. Well, you know, I mean, I can do all this stuff. Well, you got an app that can get us into the lodge? Nope. Got an app that can get you laid? Well, 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 we got ourselves a thinker. Nice one. Vamos. Ok, vale. Ahora tendremos que... Pero antes quiero... No, no. Quiero ver lo del hacha. Bueno, pues nada. Pues nada, nos quedamos sin lo del hacha. Entiendo que lo del hacha era para cogerla. I'm okay. Should have paid more attention in climbing class. You mean Jim? Yeah, you know, with the climbing up the rope. Whoa. Did I do that? I don't think so. Here, use this. Qué mal rollo. Whoa, Chris, I just got an awesome idea. Yeah? Totally. What is it? Okay, so... I'm pretty sure that I've got some deodorant in one of the bathrooms. You could use that with the lighter. I don't follow. How's a stick of deodorant gonna help? Spray on. It's a can. Oh, yeah. Now I gotcha. Flamethrower. Just like we did with the Lormy dudes. Yep. Ones we melted. Just point the spray can in the lighter and whoosh. Bye-bye, frozen lock. Bingo. All right, so you got this. I'm gonna go sort something out. You up for hunting around in the dark for a little bit? Nope, but I'll do it. Godspeed, Pilgrim. Esto da muy mal rollo. Chris, esto no va a salir bien, Chris. Yo te lo digo con todo el cariño del mundo, ¿eh? Pero bueno. A ver, ¿qué es lo que hay por aquí? Ahí hay un tótem. Miedo me da. Miedo me da. ¡Madre de Dios! ¡Ve tú, Chris! ¡Ya si eso! ¡Si eso ya te sigo! Sí, sí, es que no sé. Quizás debía haber tomado lo del hacha. Pero creo que el hacha era como una alternativa a... para abrir la puerta destrozando el picaporte, no lo sé. Pero bueno. Ay, Dios mío. ¿Será de muerte o no será de muerte? Tótem de pérdida. What the fuck. Nuevo. Es Emily la que parece. Sí, creo que es Emily. Efecto mariposa. No es asunto tuyo. Patas con colas peludas. El ejemplo de discreción. Ashley animó a Matt a usar el telescopio. Matt vio a Mike y Emily tonteando. Bueno, tonteando, se estaban abrazando. Pero si son exnovios y demás, pues sí que
Sí que quizás estaban tonteando un poquito. No lo sé. A ver, que te puedes abrazar. Sí, han acabado de buenas. Se han acabado de buenas. Algo... No sé, quizás quiere... A ver... Voy a ir hacia el ruido, porque es mi deber, ¿no? Es mi deber ir hacia el ruido. ¿Hay algo por aquí que puedo usar? Nada. Se parece un coche... O algo... No sé, aquí hay muchas cosas, ¿eh? A ver... Aquí no hay nada... Nada por aquí... ¿Qué es esto? ¿5 de junio de 1997, de Alberta Butler. Antiguo conserje detenido por incendio jura vengarse de la familia del magnate del cine, de Charlie Scott, jefe de redacción. ¡Ay, espérate! ¡No! ¡Que estaba leyéndolo! ¡Espérate! Estaba leyéndolo, un segundo. Gris, no me seas. A ver. Vale. Víctor Milgram, de 52 años, fue sentenciado ayer a 16 años de cárcel por el grave incendio que provocó en Blackwood Pines. Milgram había trabajado 28 años como conserje en el viejo hotel de la montaña, pero fue despedido por el productor de Hollywood, Bob Washington, padre de Josh, de Beth y de Hannah, supongo, cuando este adquirió la propiedad. En un giro sensacionalista, el juicio acabó con un iracundo Milgram gritando todo tipo de obscenidades a Melinda, la esposa embarazada de Washington. La llamó puta de los cojones y juró vengarse de todos vosotros, de tu puto marido y de tus hijos. Añadió también que los haría sufrir. Este señor no estaba bien de la cabeza. Melinda, a quien le costó visiblemente mantener la compostura durante todo el caso, aseguró posteriormente que aunque le entristecían las amenazas de Milgram, tenía fe ciega en el sistema judicial y en que su familia y ella estarían a salvo. Kinda creepy. Kinda creepy. Vale, por aquí no hay nada. No hay nada por aquí, ¿no? O sea, he estado también bicheando un poco. ¿Hay algo, Chris? ¿No hay nada? ¡Hola! Que también podía Chris abrir desde dentro, pero... de la familia. Se les veía feliz. Menos Josh, que está como un poco apartado. Un retrato de la familia Washington. Hannah lleva un medallón peculiar. Pero no se puede ni acercar ni nada. Bueno, de momento vamos buscando el tema del orden, pero creo que ya los dos hermanos, de las gemelas, ya no... No sé si me habré saltado alguna cosa o si aparecerán más adelante, pero bueno. ¿Sigo estando en el basement? ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Por qué se escuchan cosas? ¿Qué fue eso? Mira. Yo me voy. Josh, vete a tomar por cu... Joder, ¿en serio? Voy a mirar porque es mi deber, ¿no? A ver. ¿Por qué tienen plantas en el sótano? Encima son plantas que están verdes. Esto no me gusta, Chris. Esto no me gusta. Thank you.
Pero enciende las luces, ¿no? Supongo que es la puerta de la entrada. Lo que me estoy acordando de ese monólogo. Sí, de ese monólogo. Sí, 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 totalmente. Hay alguien que está rompiendo cosas. Yo no digo nada, ¿eh? A ver. Chico, enciende las luces. ¿No se pueden encender las luces? Nada, no se enciende, ¿no? Hay velas, eso es una vela, creo. Lo de ahí abajo es una vela. Ah, no, 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 son cajitas. Son cajitas circulares, vale. Uy, Dios mío. ¿Qué es esto? Más fotos. Fotografía de graduación. Está Hannah, Sam. Este es el tío, este es Mike y Emily. Listos para el baile de graduación. Hannah, Sam, Mike y Emily. Vale, por el momento los nombres los llevo bien. Vale. A ver, en su ficha decía que era muy curioso. A mí se me da la opción de... Ah, mira, esto es... ¿No es esto? Ah, no, 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 no es esto, no es esto. Hola. Como con muchas sábanas. Hay unas escaleras que bajan. Cinema room. ¿Qué es eso? Yo estoy recogiendo un mogollón de cosas, ¿eh? De... Vale, estos son los hermanos. Josh con sus encantadoras hermanas Ana y Beth, se os ve genial, chicos. Vale. Una cosilla más. Quizá en la sala del cinema hay algo. También te digo que hay que ser como súper rico para tener en tu puta casa una sala de cine, pero ok. Me dijeron que escaleras arriba estaba... Vale, está cerrado. Estaba lo de la cosa esta, pero tampoco he probado abrir la puerta desde dentro, que quizás está un poco atrancada. Y si tiro y empujan desde fuera, pues quizás la podamos abrir. Pero bueno, ¿por qué...? ¿Por qué me enfocan desde aquí? ¿Aquí hay cosas? ¿Aquí hay cosas? ¿Aquí hay algo? No. ¡Qué manía con mantener el mechero hacia abajo! Parece que se está calentando los pantalones. A ver, venga, sube. Es que lo tira así hacia abajo, pero a ver. ¡Súbelo! ¡Súbelo! A ver. Por aquí... No. Por aquí, mira, estoy subiendo.
Estos son escaleras arriba. No, esto es en el mismo sitio de antes, vale. Es que lo veo, me viene a mierda. Está todo muy oscuro. Y esto tampoco escalumbra demasiado. No, esto es lo mismo. A ver, ve subiendo para otro lado. Chris es muy curioso. Vamos para allá. ¿Alguna cosilla por aquí? Nada, ¿no? Todo ok. A ver. Wow, ¿qué es eso? He visto algo. Ah, vale, eso es lo de la tele, ok. Pues nada, ya he recorrido todo esto. ¿Qué coño es eso que hay en la esquina? No le encuentro la forma a esa cosa que hay ahí en la esquina. ¿Qué es eso de ahí? Bueno. Y como está todo oscuro. A ver. ¿Qué hay por aquí? Ok, por aquí es por donde entré. ¡Necesito un mapa! No me sé orientar en espacios que no conozco. Que son tan putamente grandes. Vale, a ver. La entrada es aquí. Hi, Chris. Very funny. Oh, how'd you know it was me? Shouldn't you be, like, getting the lock open or something? On it. A ver... Tengo que buscar primero dónde están las escaleras. Vale, esta es la entrada. Vale, las escaleras ahí, vale. Vale, ahora sí. Esa es la foto que he visto antes, ¿no? Sí, esa es la foto de graduación. Vale, y me he ido por ahí. Me he ido por ahí a hacer un poquillo del parguela. Vale, vamos a subir porque yo creo que ya aquí tampoco es que haya mucha cosa. A ver. Vale, está esta ventana abierta. No sé por qué. Está esta ventana abierta. Es que lo he dicho, es una casa punto enorme. Uy, coño, la palmera, qué susto me ha dado. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es esto? Nada. ¿Por qué hay velas? ¿Por qué no puedes encender las velas? Tienes un puto mechero, ve encendiendo las velas. Un poquito. Y que sea. ¿Por qué la cámara está tan alejada que no veo nada? Eso sí, a la hora de salir de aquí tampoco es que cerraran bien, ¿eh? Bueno, yo creo que aquí poca cosa hay, ¿eh? Voy a ver el tema de la... Supongo que tienen que activar los generadores o algo. Vale, hay dos habitaciones aquí. Dos pasillos. Esta puerta está abierta. Voy a ir por el otro lado porque quiero ver. Estoy escuchando como voces. Es que no sé, parece que me estoy volviendo loco. A ver, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí hay un pasillo cerrado. Muy bien.
¿Por qué el violín está loco? ¿Por qué el violín está loco? A ver. Que el violín está como con un virtuosismo que me está poniendo nerviosa. ¿Qué hay aquí? ¿Hay algo? ¿Qué es esto? ¿Puedo leerlo? Winner, best honor. Vale, esto es para su padre. D.I.R. Bob Washington Blood, Blood Monastery. Trofeo de cine, el Refugio Washington, un premio a una película que dirigió el padre de Josh, mejor película de terror en 2009, director Bob Washington, Monasterio de Sangre. Ok. Bueno, vale. La curiosidad de este señor ha hecho que estemos encontrando cositas. Supongo que será aquí. Creo que me ha dado por mirar, ¿eh? Qué mal rollete. Una puerta que no puedo abrir, en fin, no hay nada más, ¿no? Yo creo que no, que ya no hay nada más. Venga, vamos a abrir la picha esa puerta. Hola. Es que hay velas por all over the place. Vale, aquí está esto, ¿ves? Jacuzzi. Yo sabía que había un jacuzzi, pero había una cámara por aquí. Tiene que haber una puta cámara por aquí. Porque... que tú dices, tienes que estar muy perturbado para poner una cámara justo en un puto jacuzzi. Pero vamos, yo creo que con esta de esto no voy a poder... con esta luz no voy a poder investigar nada. Ahí... What the fuck? ¿Pero qué hace? ¿Qué hacía ahí dentro? Perfect. ¿Qué hacía ahí dentro un puto perro? ¿Y dónde coño ha ido? Y vais a hacer el MacGyver aquí. Thank you. I'll be here all week. Jeez. Crap, that thing freaked me out. What was it? Are you okay? It was like a bear or a tiger or something. Oh, it was just a cute little baby Wolverine. Baby? Don't worry, buddy. You're gonna be a big boy soon. ¿Cómo coño se ha colado dentro un puto lobo? ¿Cómo se ha colado dentro? Tiene sentido. Home sweet home. Sweet is not the word I'd use. Oh my gosh, it's so good to be inside. Even if it's still kind of freezing in here. I'll get a fire going. This place barely looks any different. Yeah, nobody's been up here. Even with all the police coming in and out? Not a lot of action up here lately. Nope. What's up, party people? Hey! Hey! Make yourself at home, bro. Will do. Yeah. Come on in. Take a load off. Have whatever you want. You just take whatever you want anyway, right? What? Oh. Easy there, cowboy. What the hell were you doing with M out on the trail? What? I saw you and M. With the telescope. Before? We just ran into each other. It's been a while, so we hugged and I said hello. Is that against the law?
Yeah. Duh. Sorry, it's been kind of a long day. I overreacted. Nah, man. Don't worry about it. We cool? Yeah, yeah, totally. Lo veo muy buen chico a este. No lo veo metiéndose en peleas ni nada, pero no sé. Mike es un capullo. Oh my god, that is so gross. Are you trying to swallow his face whole? I mean, seriously, can she be any more obvious? No one wants in on your territory, honey. Excuse me? Did you say something? Oh, did you not hear me? Was your sluttiness too loud? Sounds like someone's bitter she didn't make the cut. Yeah, it's all a big cattle call with that dreamboat. Congrats, you're top cow. Cuts real deep calling Miss Homecoming a cow. Bueno, 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 bueno. ¿Pero qué coño le pasa a Emily? O sea, pero a ver, déjale que exprese su amor como quiera, coño. Es que parece que la celosa es ella. Joder. Em, come on. No, shut up, Matt. Stay out of it, you dumb oaf. Hey, watch it. Oh, you're the only one who can put him down? No one else can play with your toys. You're such a bitch. Whatever. I don't give a crap what you think. At least I can think. 4.0, bitch. Honor roll. Suck on that when you're trying to sleep your way into a job. Who needs grades when you've got all the natural advantages you can handle? Oh, please. You couldn't buy a moldy loaf of bread with your skanky ass. Are you serious? Do you think that's insulting? That bitch is on crack or something. A ver. Emily, stop. This is out of hand. There's no reason to fight like this. ¿Qué tiene sentido? Why are you picking fights over your ex-boyfriend, huh? Stop it! This is not why we came up here. This is not helping. It's not what I wanted. Okay, if we can't get along for 10 minutes, then maybe we need a little bit of a break, right? Mike, why don't you check out the guest cabin, the one I told you about? Yeah. Yeah, all right. Wanna go do that? Any place without that whore. Pero bueno. Right up the trail. Well, that's over. En un momento, es que en un momento se la han liado las dos. So, joder. Josh, should we get this fire going? Where's my bag? Huh? My bag, the little bag with the pink pattern, the one I got on Rodeo. Matt, are you listening? Oh my god, don't you remember? Next to the Italian shoe place where I got the stilettos and you knocked over the rack while you were drooling all over that girl at the counter? Well, I mean, she was asking about my letter jacket. Right, because she gave a shit about your designer letter jacket. Why do you hate my jacket? Matt, I need my bag. Oh my god, Em, maybe you just forgot it. Do you seriously think I'd forget my bag? Well, Do you? Guess not. You must have left it down by the cable car station. Come on, hon. We'll be back soon. And then we can get warm. We can get very warm. Okay. Okay, let's go. Estos no vuelven. Ya os lo digo. Acaban de llegar. Sí, es que acaban de llegar y la que han montado las okay, dos. I'm gonna go take a bath. Pero encendé antes las luces, que está todo oscuro.